¿Y tu micrófono, Alba? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo pasó? No sé qué pasó con el micrófono. Bueno, no importa, lo mismo vamos a decir que buenas tardes, bienvenidos, gracias por la presentación, como siempre. Estoy vestida por UPA, ropa americana, con este hermoso saquito. Y este vestidito tiene bolsillos. Lo que más me gustan los vestidos es que tengan bolsillos, porque es algo rarísimo. Bueno, y me peinó Roxana. Gracias, Roxana, que está en Uruguay 1005, casi Irigoyen. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, aquí está. Bueno, buenísimo. Gracias, Alba. Como siempre, impecable, ¿eh? Nuestros dos modelos del día de hoy. Tal cual, bueno, tal cual. Vamos a tomar asiento y vamos a comunicarnos rápidamente. Ya tenemos, Bastián, la comunicación con Buenos Aires. Vamos a hablar con Ramiro Marra. Ramiro Marra es candidato a jefe de la Ciudad de Buenos Aires, jefe de gabinete, de gobierno en realidad, perdón, de la Ciudad de Buenos Aires. Y nos va a comentar un poquito todo lo que está pasando con respecto a todo este armado a nivel nacional y todo lo que está pasando con este fenómeno Milei que viene arrasando la República Argentina. Chile también estuvo ahora en Chile y también está de alguna manera exportando sus ideas a toda Latinoamérica. Ahí hay justamente foros que se arman en Colombia, en Paraguay, esto que estuvieron en Chile ahora hace poquito, y tenemos muchísimo de qué hablar con Ramiro Marra. Vamos a ver si tenemos la comunicación, Bastián. Hola. Perfecto. Hola, Ramiro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por Buenos Aires? ¿Estás en Buenos Aires, no? Hola. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo están? Perfecto. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, Dr. Herf. Muchas gracias por la invitación. Dale. Saludos a todos los correntinos. Gracias, buenísimo. Están todos los correntinos mirando. Escuchame, Ramiro, vamos a hablar sobre temas que realmente nos importan mucho acá en esta parte de la República Argentina. Tenemos poco tiempo porque vos tenés tus actividades, así que un poquito vamos a hablar del Banco Central. Una de las propuestas de Milei es justamente dinamitar el Banco Central. ¿Cómo viene este tema? Y también vamos a hablar sobre la dolarización que justamente propone Milei para la República Argentina. ¿Lo puedes ver en vivo de YouTube, Ramiro? ¿No se escucha, Ramiro? A ver ahí. Hola. Hola, ¿me escuchás? Ahí sí, a ver. Perfecto. El Banco Central, ¿puedes hablarme algo de cuál es el plan? En la arena electoral, que no es de donde venimos nosotros. Nosotros venimos del sector privado. Venimos de ser ciudadanos que estábamos enojados con la política, que seguimos enojados, pero ahora nos involucramos para cambiar lo que estaba mal. ¿Y les crees a los números de encuestas que dicen Milei se estancó? Venía creciendo como loco y ahora quedó en un número que algunos dicen es más razonable, 17, 18 puntos contra 22, 23, 24, 25. ¿O sentís que es una campaña de desprestigio para que no crezcan? Mirá, es difícil hablar de encuestas cuando uno está dentro de esto porque tiene cuestiones emocionales. O sea, uno, y aparte tiene un mundo que, si yo te digo, a mí me vota el 100% de las personas, porque cada vez que me saluda alguien en la calle creo que me vota. Cada vez que me piden una foto creo que me votan. Hay riesgo de que no nos dejen competir. En todo caso hay una chance si ustedes cometieron una irregularidad muy grave. Si no, no tienen ningún problema. No. Si alguien le dio plata a un coordinador distrital porque pensó que iba a estar en una lista, es un boludo. Que todo esto, digo... A ustedes les conviene. No me digan que no, ustedes quieren rating. Conviene ni deja competir. No, es algo que... Pero pará, quieren rating. El rating, o sea, si siempre cuentan lo mismo, no hay rating. No hay rating. Están todos los medios hablando. Quiero decir, si sale alguien a difamar, me gustaría que lo aclare para que se cuente la verdad. Supuestamente se rinde. ¿En serio se está hablando que alguien puede llegar a poner $50,000 para ser concejal? Hay un montón de gente por separado. En ese sentido, parece raro. Un montón. Bueno, un montón. Estamos contando dos o tres casos personales que puede tener cada uno. Acá lo que importa es que no están proponiendo nada. Que el videíto, que la pelea, que la amistad. ¿Qué están proponiendo? ¿Alguien va a decir qué vamos a hacer con la Argentina? ¿Qué vamos a hacer con la inflación? ¿Qué vamos a hacer con la seguridad? ¿Qué vamos a hacer con los piquetes? ¿Alguien? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, lo que quería mostrar un poquito es la entrevista que hoy no pudo ser en Dr. Herf, pero teníamos un material que justamente lo íbamos a mostrar a Ramiro Marra con respecto al tema antipiquete, que es lo que identifica un poquito a La Libertad Avanza en su propuesta de ¿bajo qué argumento lo metes política? En cana? Se cortaron la calle. Artículo 194 del Código Penal. No, lo que dice el Código Penal, no es el argumento, es el Código Penal. Están ahí en la foto, son los líderes. Gracias por hacernos el favor. El trabajo tan fácil. Hoy anoche tiene que ir la policía y arrestarlos. ¿Y el derecho al reclamo, a la manifestación? Esto no son manifestaciones, estos son piquetes, cortes de calle. Están extorsionando, lo hacen de manera sistemática.
en horarios pico, con banderas partidarias. Eso es lo peor. Son partidos políticos. Ahí lo tenés a Beliboni, que es parte de un partido político. Lo tenés a Grabois, es parte de un partido político. Esto es insólito. Le dan plata para administrar a partidos políticos que pierden las elecciones. Bueno, ahí en la foto hay inclusive funcionarios del gobierno, digo, porque Gringo Castro de Levita, funcionario del gobierno, Grabois, obviamente su espacio está dentro del gobierno. Presos, doble delito, abuso de la autoridad. La policía no los tiene que dejar cortar la calle, ya no hay más margen para esto. El 11 de diciembre esto cambia en la Argentina. Pero vos querés una guerra civil al final, porque decirlo así sin anestesia. Pero sí dije ir a buscarlos a la casa. Ir a buscar a alguien que comete un delito en la casa. Pero vos no pensás en solamente en la coyuntura, no pensás las consecuencias. Te pregunto vos, ¿vos no pensás en esa gente que está obligada a ir a cortar una calle? Porque los extorsionan, si no le sacan el plan social, mirá cómo estamos de acuerdo. Tenés razón. Entonces metámoslo presos. Está bien, pero ¿por qué no pensamos? Acá lo que quiero mostrar un poquito es la persona que está opinando. Realmente una idiotez. Es increíble. Dice, no pensás en las consecuencias de poner orden. Fíjate vos la mentalidad retrógrada de esta persona, diciendo que no piensa en las consecuencias de poner orden, de hacer cumplir la ley, nada más que eso. De lo que puede pasar, o sea, las consecuencias, cómo pueden reaccionar los piqueteros al poner orden en lo que le está diciendo Ramiro Barra, es justamente que hay que cumplir la ley, nada más. O sea, más, yo te diría, global, para no quedarse en esto, porque esto no lo vas a parar. ¿Qué vas a detener a 100.000 personas? ¿En qué cuestión global querés que me meta? En una cuestión global que tiene que ver con... una solución intermedia, quizás. Darle... No. La ley tiene el cumplirla. El Código Penal es claro. Eso no hay discusión. Primero podés organizar. ¿A qué? ¿Organizar que la gente comete delito? No. Organizar. Sacarlos del medio de los planes sociales. Fíjate vos la mentalidad de este periodista. Organizar que el desorden, gestionar que el caos. ¿Qué es lo que quieren gestionar? ¿Qué quieren organizar? ¿O quieren legalizar esto de la... Acá en el Chaco, el caso de la familia Sena, que eran los gestores de los piquetes, justamente dejó al descubierto y se dejó ver que en todo esto detrás hay un gran negociado donde hay plata, donde la gente cobra por ir a los piquetes, donde la gente tiene como trabajo, o sea, ellos creen que es un trabajo ir a cortar una calle. Y esta clase, miren, hay veces que, no quiero decir la estupidez humana o la estupidez de pensamiento de una persona grande ya, ¿no? Cuesta mucho más caro entre poner en orden, digamos, las ideas de alguien que realmente no tiene ni idea, porque evidentemente no tiene idea de lo que es poner orden, y la estupidez humana. Quiero decir que el tipo es un estúpido, el otro no. Quiero decir, ¿te das cuenta de la realidad que estamos viviendo? Sí, tenemos 40 y pico por ciento. Sí, por eso los quiero meter preso. Pero me doy cuenta de la realidad. Por eso los quiero meter preso. Pero ¿cómo lo...? Pero querés... Pero si a mí me roban, tenés que ir preso. Si cortan la calle, tenés que ir preso. Estamos mezclando dos cosas. ¿Cómo? Estás yendo en contra del Código Penal. El Código Penal es claro. Si cortás la calle, tenés que ir preso. Fácil. A ver, vamos... ¿Qué es lo tan difícil? Para seguir en el tema. No, pero está bien, a ver... Porque esto es de la coyuntura de la foto a algo más grande. Hace unos días, ya Libertad Avanza, o Avanza Libertad, perdón, Ramiro. ¿Es la Libertad Avanza o Avanza Libertad? La Libertad Avanza, el Despert. Presentó por escrito. Era el Despert, ahora es de Juntos por el Cambio, tal cual. Sí. O capaz era antes y ahora se oficializó. Despert no sé. De Juntos por el Cambio. Sí. No tengo lo mismo que quedaron López Murphy, Moritán, que ahí se picó también, ¿no? Quedaron... bastante complicada. No son ni problemas. Bueno, estas son las propuestas que hizo Javier Milei por escrito. Estas son una reducción de las propuestas que... Bueno, acá hay algo de las propuestas que era lo que yo había dejado justamente acá en la pantalla. Derecho a la vida desde la concepción, recorte de gastos y jubilaciones de privilegio, impulso al sistema privado de salud, eliminar la coparticipación y liberación inmediata del cepo cambiario, que son lo que vos tenés ahí en pantalla que podés ver. Bueno, lo primero que es que hay que tratar acá, y es lo que quiero rápidamente hablar, y es lo que quería justamente hoy hablar con Ramiro Marra en nuestro programa de televisión, es el derecho a la vida desde la concepción. Es fundamental este concepto que marca que desde la concepción hay vida, y desde ese momento este sujeto tiene es derecho
porque ya es alguien que existe por fuera del cuerpo de la mujer, no pertenece al cuerpo de la mujer. Por eso ese he dicho yo hago lo que quiero con mi cuerpo, tampoco es así, tampoco es hacer lo que quiera uno con el cuerpo uno, porque el cuerpo uno pertenece a Dios. Así que ahí hay varios conceptos muy grosos a tener en cuenta, pero el derecho a la vida desde la concepción debe ser algo totalmente fuera de la discusión humana, porque ninguno, ni vos que me estás viendo, ni yo, podríamos estar acá si nuestras madres no hubiesen entendido la importancia del respeto a la vida y más de un hijo, ¿no? Así que en ese tema yo creo que es fundamental ser tajante, concreto y sin ningún tipo de tapujos. Pierre Milei hizo por escrito. Sí. Copié y pegué. Pero son algunas, no son todas. Pero claro que no. Un plan de gobierno es mucho más amplio que lo que yo puedo poner en la pantalla. Sí. Quiero ir a algunas. Dice, derecho en la vida de la concepción, o sea, ir para atrás con la legalización del aborto, ¿entiendo? Sí. Bien. Recorte en gasto en jubilaciones. De privilegio. Faltó la palabra privilegio. Okay. Bueno, sería, no, pero eso, eso yo iba a aclarar porque yo ya vi obviamente el video antes, que sea simplemente la jubilación de privilegio la que está hablando acá. Acá dice, ¿no? Jubilaciones de privilegio, dice acá, acá no salió en la pantalla. Era muy parecido a lo que ya hizo Patricia Bullrich, no lo estudié en profundidad el detalle de la palabra. El recorte de gastos y jubilaciones de privilegio. De privilegio. Perfecto. Tenemos otra, mirá. Impulso al sistema privado de salud. Y el sistema público está funcionando muy mal. Estaría muy bueno que mucha gente tenga un trabajo formal y que pueda aportar a una... Bueno, todos estos temas eran temas que justamente yo quería tratar en esto. Bueno, gracias por estar. Te voy a mandar un video más para que puedas ver y después seguimos charlando y hablando, porque en realidad lo que queremos hacer es mostrarte un poco de toda esta realidad. De los pobres. Los tipos son pobres porque hay un banco central que emite dinero y genera inflación. Y tenemos que ir en contra de eso. Si no, eso es espejito de colores. Decir no porque, o sea, vamos a ser Suiza. No vamos a ser Suiza. No existe la pobreza cero. Sí, yo te digo lamentablemente, ¿sabes cuántos años tenemos que esperar para que haya pobreza cero? Es casi imposible. Ramiro Marra está con nosotros. El otro día le dije hombre de Milei en la ciudad, precandidato a jefe de gobierno porteño. Me corregiste, me dijiste no. Lo sentí como un apoyo. Ah, pues. Si me lo pones así, lo sentí como un apoyo, como que te gusta que sea candidato. Pero bueno, en este momento todavía se estaba definiendo el tema de la candidatura. Yo quería mostrar un poquito cuáles son las ideas de Marra con respecto a la libertad de avance y con respecto a la idea que tiene de la libertad justamente misma. Concretamente, va contra los piquetes, va contra obviamente todas estas organizaciones piqueteras que son cuasi mafiosas, y también apoya el tema de la dolarización y sobre todo de la libertad individual de cada ser humano. Vamos a ver un poquito. Milei en sus propuestas para la inflación. Bueno, lo que nosotros son equipos técnicos, porque por supuesto que Javier es un especialista en todos estos temas y hay mucha gente que lo acompaña. No estamos hablando de nombres propios, de vuelta. Si quieren nombres propios, sí, no es el espacio indicado para nombres propios. Sí queremos. Pero lo sé, pero no lo vamos a decir. Te explico por qué. Porque uno más o menos se puede orientar y en función de eso tener algún diálogo público, privado, como ellos elijan. Digo, ayúdame, Jairo, si estoy equivocada, pero digo, uno piensa en... Bueno, acá es otra discusión, justamente. La libertad avanza va justamente, que era lo que yo le decía en el video anterior, sobre apoyar a las ideas, al concepto o cómo vamos a hacer o al proceso de cambio, ¿eh? Esté Milei, esté Marra, esté quien sea, lo que proponen es que estas ideas se mantengan en el tiempo y que puedan ser mejoradas en todo caso, pero no hagan hincapié en la persona. Quieren hacer hincapié en la persona, Ramiro Marra, Milei o quien sea, tienen errores como los tengo yo, como los tienen cualquiera en realidad. No hacer hincapié en la persona, porque la persona puede tener mil errores. Es más, hay situaciones, uno no está 100% de acuerdo con todo, pero sí en un 90% de acuerdo con muchas cosas que ellos plantean. Pero eso no quiere decir que uno esté en contra. Uno puede debatir la idea sin atacar a la persona. Ese concepto cuesta muchísimo entender y es lo que tratan justamente de explicar ellos. Vamos a ver un poquito más. Operando que están armando. Y obvio, cuando mienten, sí. O sea, cuando mienten y saben que lo están haciendo de manera consciente e intencionada, sí. Eso claramente es operación. ¿Y los resultados en las provincias?
¿Dónde estaba mi cara? ¿No estaba? ¿En qué provincia vos reconocés haber formado un equipo? Nosotros, pero de vuelta, te lo voy a contestar de otra manera. ¿Sabés que Macri, antes de ser presidente, perdió 11 elecciones antes? Y sin embargo, y por eso no es extrapolable lo que pasa en una provincia a nivel nacional. ¿Quieren forzarlo eso porque el sobre les cae? Bueno, fantástico, háganlo. Bien, esa es tu lectura entonces. Son operaciones. Pero yo no digo sí, no. De vuelta, digamos, el que quiere se hace cargo y listo, nada más. ¿Qué problema? Hablando de cosas que se dicen, que se pueden decir, se habla de todos los candidatos. Van a sacar un libro tuyo, ¿sabes? Que escriban lo que quieran, ¿qué crees que te diga? ¿Tenés claro lo que sale por Planeta? Te da la sensación, ¿no? ya que está cansado, Milei, de tantas preguntas que no tienen nada que ver con el país, que no tienen nada que ver con sus propuestas. Ser candidato a presidente debe ser realmente desgastante, porque tenés que responder un montón de estupideces que no tienen nada que ver con la propuesta de sacar la Argentina adelante. Se llama El Loco. Hay un autor que se llama Juan Luis González y hace un recorrido sobre vos y tus... Que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. ¿Sabés cuál es la única realidad? Que yo estoy corriendo una carrera presidencial y soy el único que hizo propuestas. Después, digamos, lo que quieran escribir sobre mí, que escriban lo que quieran. ¿Sabes qué? Un día de esto van a decir que maté a Kennedy también. Sí, listo, ya está. Bien. ¿Qué querés que te diga? No, porque van a decir, hay un montón... Pero que digan lo que quieran. Es decir, eso después, digo, que quede bajo la lógica del mercado. Por eso es que sean libres, mira. Muy bien. ¿Estás teniendo entrevistas con parte del empresariado, con los sindicatos? Con los sindicatos todavía no las he tenido en el formato que quiero hacer para... Porque nosotros, en el tema de la modernización laboral, estamos apuntando al modelo de la UOCRA, pero dándole mayor profundidad financiera. Entonces, eso te va... Bueno, hay mucho más para escuchar sobre la flexibilización laboral. Yo quiero encarar después otro video con el tema este de flexibilización laboral, porque me parece fundamental para que aumente la cantidad de trabajadores en la Argentina en blanco y que la gente pueda tomar empleados sin tanto riesgo a juicios, por ejemplo, de personas que son empleadas que luego le hacen juicio a su empleador, ¿no? Ahí hay un conflicto porque en realidad es tan rígido esto que la gente no toma gente. Los empresarios no toman personas por miedo a estos juicios o por miedo justamente a que no puedan ponerle exigencias para una, obviamente, mejor... Ellos le llaman precarización laboral, pero en realidad lo que hace es limitar la cantidad de empleados que toma un empresario por la cantidad de reglas que tiene, ¿no? Y el miedo a los juicios laborales posteriores. Bueno, esto ha sido todo por Dr. Herf. Se nos fue el tiempo y queríamos invitarte para el próximo programa los sábados. No te olvides de, por favor, acá abajo, suscribirte a mi canal y que así puede llegarte más información y más videos sobre esto. Gracias y nos vemos el sábado, acuérdense, por Canal 5.